Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les sale nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblia, para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y recuerda que ahora no solamente el mundo católico, sino que vamos a conocer Biblia a nuestros hermanos separados, Biblias protestantes, evangélicas, los testigos de Jehová, mormones, Biblias judías, judías mesiánicas, ortodoxas, entre otras. Nos vemos hermanos en un próximo video, si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta oportunidad, queridos hermanos, haré la revisión de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, que corresponde a la última edición publicada por la editorial Destlé de Brouwer, que está en letra grande y en donde usted puede observar que aparece una bella imagen de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y de América Latina. Pero antes de realizar la revisión de la Biblia de Jerusalén Latinoamericana, recuerda suscribirte a mi canal y darle un like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal, para que continúe creciendo y podamos dar a conocer la palabra de Dios en el mundo católico, para que nuestros hermanos conozcan la enorme variedad de Biblias que existen en nuestra iglesia y también para que puedan distinguir Biblias que son de otras iglesias o denominaciones protestantes o de algunas sectas, para que no se confunda y usted pueda utilizar una Biblia que sea realmente católica. Bien, hermanos, entonces ahora vamos a hacer la revisión de la Biblia de Jerusalén en versión latinoamericana. Esta Biblia es de tapa dura, como usted la puede observar. Aquí dice Biblia de Jerusalén Latinoamericana, en letra grande, publicada por la editorial española Destlé de Brouwer, como usted lo puede contemplar allí. Y aquí aparece una imagen de la Virgen de Guadalupe, la morenita. Entonces vamos a abrir la Biblia para poder ver su interior. Entonces, acá dice Biblia de Jerusalén Latinoamericana en letra grande. Acá en el borde no está dorada ni plateada, pero sí usted puede encontrar uñeros en el caso de que desconozca la ubicación de algunos libros de la Biblia. Entonces, como ya les estaba mencionando, aquí aparece el título y acá podemos ver que dice lo siguiente. La presente edición recoge el texto de la nueva edición permanentemente revisada, incorporando el estilo literario y léxico propios de Latinoamérica. Las notas han sido tomadas también de la misma edición, pero revisadas y completadas, por el equipo de adaptadores de esta edición latinoamericana bajo la dirección de la Escuela Bíblica y Arqueológica de Jerusalén, autorizada por la Conferencia Episcopal de Colombia, 1 de diciembre del año 2000. Entonces, hermanos, por ejemplo, yo tenía otra Biblia latinoamericana, en letra grande, la tengo en mi colección, en donde dice que está basada en la revisión del año 1998, pero esta no es explícita, pero sí dice que se está actualizando permanentemente. Entonces, presumo que debería ser la revisión de la Biblia Reina Val, perdón, de la Biblia de Jerusalén del año 2018. Debería corresponder a la quinta revisión, porque aquí habla de Destlé de Brouwer año 2021. Año 2021. Entonces debería corresponder a la quinta edición, pero no aparece explícito y sería recomendable que la editorial lo hiciera. Después aparece aquí Biblia Jerusalén, edición latinoamericana, quienes fueron el equipo de colaboradores, coordinador Santiago García, adaptación literaria Enrique Castillo, de Colombia, Bogotá, y departamento bíblico de la Universidad Pontificia de México, dirigido por Carlos Maciel,
Los textos han sido traducidos del hebreo, arameo y griego por el siguiente equipo, y aquí usted puede ver las personas que colaboraron. En esta nueva edición han colaborado en la revisión de los textos y ahí usted lo puede ver. Después aparece aquí presentación. La versión castellana de la Biblia de Jerusalén, entre las versiones de las Sagradas Escrituras en nuestra lengua, tiene un sólido prestigio por la calidad de su traducción y por la profundidad de sus introducciones, notas y comentarios, de tal manera que es muy útil para la formación bíblica, tanto de seminaristas como de religiosos y laicos. Por otra parte, la editorial de Slede Brouwer, Sociedad Anónima, la empresa editorial que publica la Biblia de Jerusalén, que tiene su sede en Bilbao, España, siempre ha mantenido un doble interés pastoral, el de hacer ediciones populares, como la de Letras Grandes para personas mayores, y el de acercarse a los católicos latinoamericanos, así por ejemplo con motivo de la celebración del quinto centenario del inicio de la evangelización de América, lanzó una edición conmemorativa con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, edición pastoral con guía de lectura y nuevas introducciones, entre ellas una de carácter bíblico catequítico realizada por el Instituto Teológico Pastoral del CELAM. Ahora ha querido dar un paso más y es el de preparar una versión latinoamericana con un lenguaje más adaptado a nuestra manera de hablar en castellano, sin perder el toque de elegancia ni la precisión terminológica y sin caer en los particularismos de una determinada región del subcontinente, y para eso ha escogido a Bogotá, en donde ha habido una larga tradición de buen castellano. La persona escogida por la editorial para preparar esta nueva versión es el padre Enrique Castillo Corrales, quien fue secretario adjunto del CELAM y por lo mismo conocedor de América Latina. Actualmente es el párroco de Santa Bárbara en Bogotá y colabora en la curia arquidiocesana. Con el padre Castillo han trabajado dos equipos, uno en México y el otro en España. Entonces aquí aparece la presentación en donde se da a conocer el objetivo de esta Biblia, que es que esté destinada con un buen español, un español elegante, pero que sea latinoamericano para que pueda ser comprendido con mayor facilidad por nuestro pueblo latinoamericano. Acá aparece el índice y como es una Biblia católica, aprobada por la Conferencia Episcopal Española y por la Conferencia Episcopal de México y de Colombia, tiene el canon completo, es decir, posee 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, ya que incluye los libros deuterocanónicos, es decir, del segundo canon. Aquí ya comienza el Antiguo Testamento. Como esta Biblia tiene mucha información, hermanos, en esta versión latinoamericana que está en letra grande, está un poco más resumida que la original española. Sería aconsejable, si alguna persona de la editorial de Slede Brouwer escuchara este video, que realizaran una Biblia de Jerusalén latinoamericana, pero con los mismos comentarios que tiene la Biblia de Jerusalén en español peninsular, porque acá aparecen más resumidos. Y sería importante aquel detalle destinado a nosotros los latinoamericanos. Entonces, acá aparece la introducción del libro del Pentateuco, trae mucha información. Y aquí ya comienza el libro del Génesis. En esta Biblia utiliza una hoja blanca. La otra Biblia de Jerusalén latinoamericana utiliza una hoja de color amarillo. Esta es blanca. Tiene dos columnas. La hoja es de buena calidad. Y acá tenemos los comentarios a pie de página, los cuales son muy breves comparados con su versión española. Entonces vamos a hacer lectura, como siempre lo hacemos en tu canal Coleccionista de Biblia, del libro del Génesis. Primer relato de la creación. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Y llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y atardeció, y amaneció, día primero. Dijo Dios,
Hay un firmamento por en medio de las aguas que las aparte una de otras. Hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas que de por encima del firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielo. Y atardeció y amaneció día segundo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acá, por ejemplo, la nota a pie de página dice: este primer relato es más abstracto y teológico que el siguiente, que corresponde a Génesis 2, capítulo 4b hasta el 25. Traza una clasificación de los seres creados siguiendo un plan lógico, en el marco de una semana que acaba con el descanso sabático. La ciencia que utiliza está aún en mantillas, sin tratar concordar este cuadro con las ciencias modernas. Hay que ver en él dentro de un género literario que lleva la impronta de su época, una enseñanza revelada de valor permanente acerca de Dios trascendente, anterior al mundo, creador, y acerca del hombre y su puesto en la creación. El verbo bara se reserva para la acción creadora de Dios. Entonces aquí aparece que el texto del Génesis no pretende dar una explicación científica, sino que es una forma de utilizar un lenguaje propio de aquella época en donde se trata de explicar la función de Dios en la creación del mundo. Después vamos a leer el libro del Génesis 2:4 para ver cuál es el nombre divino que utiliza la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Y dice así: estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados, el día en que hizo Yahvé Dios la tierra y el cielo. Entonces, hermanos, esta Biblia utiliza el nombre divino Yahvé. Yahvé. Y aquí usted puede ver las notas a pie de página, las cuales son bastante breves comparadas con su homóloga Biblia de Jerusalén de España. Esta Biblia no trae ilustraciones en su interior. Es una letra de tamaño grande. Si la comparamos con la Biblia de Jerusalén original, es bastante fácil en su lectura. Posee un tamaño aproximadamente entre 10 y 11, lo cual facilita bastante la lectura, porque la Biblia de Jerusalén original tiene una letra bastante pequeña, tamaño 8. ¿Y por qué tiene ese tamaño? Porque tiene bastantes explicaciones a pie de página. Eso para que quede claro, hermanos. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Salmos. El libro de Salmos, que lo vamos a leer a continuación. Como todos los libros de la Biblia de Jerusalén trae una introducción bastante extensa del libro de los Salmos. Y aquí vamos a hacer lectura del Salmo número 1, que dice así: feliz quien no sigue consejo de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agota, todo cuando emprende prospera, pero no será así con los malvados, serán como tamo impulsado por el viento, no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos, pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí aparece el comentario a pie de página, que usted puede ver donde dice los Salmos 1 y 2, son con el prólogo moral y mesiánico del Salterio. Oponen los dos caminos que se abren al hombre. Esta recitación en voz baja es una meditación en la que el justo entra poco a poco en la intimidad de Dios. La tradición judeocristiana considera este salmo como mesiánico, así como el Salmo 110. Bueno, ahí habla del Salmo número 2. Ahora vamos a avanzar al Salmo 23. Salmo 23, que dice así. Dice: Salmo 23. Yahvé es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas. Me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre.
Aunque fuera por valle tenebroso, ningún mal temería, pues tú vienes conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas ante mí una mesa a la vista de mis enemigos. Perfumas mi cabeza, mi copa rebosa. Bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida. Y habitaré la casa de Yahvé un sinfín de días. De palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Salmo 91 dice lo siguiente. Salmo 91. Dice así. El que habita al amparo del león y mora a la sombra de Shaddai, diga Yahvé, refugio, baluarte mío, mi Dios en quien confío, pues él te libra de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te protege, bajo sus alas hallas refugio, escudo y armadura es su fidelidad, no temerás el terror de la noche, ni la saeta que vuela de día, ni la peste que avanza en tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada. Verás la paga de los malvados. Tú que dices, ya ves mi refugio, y tomas al león por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. ¿Quién ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos? Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora. Hollarás al leoncillo y al dragón, puesto que me ama lo salvaré, lo protegeré, pues me reconoce, me llamará y le responderé, estaré a su lado la desgracia, lo salvaré y lo honraré, lo saciaré de larga vida, haré que vea mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos Señor. Ahora vamos a avanzar, a ver, primero que todo si usted estuvo atento a la lectura, se da cuenta que, a pesar de que posee un español latinoamericano, también aparecen palabras que no son bastante comprensibles, porque hay otras Biblias que la traducen. Esta no lo hizo. Por ejemplo, cuando hablamos el amparo de Elión, significa el Altísimo. Y cuando hablamos del Shaddai, significa el Omnipotente, el Todopoderoso. Es palabras que utilizan hebraísmos que no son entendidos por la mayoría de los lectores. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Mateo. El libro de Mateo. Aquí ya comienza el Nuevo Testamento. Como usted lo puede ver, el Nuevo Testamento tiene una introducción bastante extensa. Aquí comienza el libro del Nuevo Testamento. Evangelios sinópticos, introducción, y aparece mucha información acerca de estos Evangelios sinópticos, es decir, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya que son correlativos. Aquí comienza el Evangelio según San Mateo, y vamos a hacer lectura, como siempre lo hacemos en tu canal Coleccionista de Biblias, de San Mateo capítulo 5, que dice así, las bienaventuranzas. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Está claramente aquí un español latinoamericano. Claramente. Acá vemos las notas a pie de página. Ahora vamos a hacer lectura del libro de Juan, capítulo 1.
Aquí aparece la introducción del libro de San Juan, la cual también es extensa, como usted lo puede observar. Y aquí vamos a hacer lectura del Evangelio según San Juan, que dice así. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por medio de ella, y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo, en ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí está la explicación que aparece a pie de página. Y ya voy a ir concluyendo con la revisión de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Después del libro del Apocalipsis aparece lo siguiente, es muy breve la información que aparece al final, la cual también es una desventaja comparada con la Biblia de Jerusalén española. Aparece el índice alfabético, los principales nombres y notas más importantes con sus respectivos textos bíblicos. Muy breve, hay que decirlo. Y después aparece una tabla cronológica de los principales acontecimientos bíblicos, como usted lo puede ver acá. ¿Se fija? Allí puede ver con los años estimados en los cuales ocurrieron los acontecimientos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Biblia de Jerusalén latinoamericana, publicada por la editorial española Destlé de Brouwer. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las diferentes traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que más personas puedan conocer el contenido de este canal y de esta forma se pueda extender para que muchos hermanos puedan conocer la enorme variedad de Biblias que están a su disposición. También recuerda leer la Biblia todos los días por 15 minutos para que puedas acercarte mucho más a nuestro Señor Jesucristo y a la sagrada palabra de nuestro Padre Celestial. Bien, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao y que estén todos ustedes muy bien.